repente el alcohol es un factor de riesgo para los implantes dentales, ¿no? Entonces, para comenzar, el alcohol va a ser una sustancia psicoactiva con las propiedades causantes de dependencia, y el alcoholismo va a ser una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa que va a hacer que el individuo se aísle, va a tener problemas familiares y de todo su ambiente, ya que este va a tener la incapacidad de controlar su manera de beber. Ahora, la OMS no lo llama alcoholismo, sino lo llama como síndrome de dependencia del alcohol. Y dentro de la epidemiología tenemos que, de la Sudamérica nada más, el Perú va a ser el tercer país que consume mayor cantidad de alcohol al año. Primero está Paraguay con un gran porcentaje, con 33%, luego sigue Venezuela, y bueno, Perú tiene 13%, pero digamos que igual seguimos en el tercer país que consume mayor alcohol. Para algunos datos de Perú, el consumo promedio anual que tenemos aquí es de 8.4 litros, que va a ser 2.2 litros más que el promedio mundial normal. En la bebida que más vamos a consumir va a ser la cerveza. Y el consumo de alcohol ha hecho que tengamos como 300.000 causas de muerte específicamente por el consumo de alcohol. Y en general, los hombres van a ser los que consumen más esta bebida, ya casi más que el doble que las mujeres, como podemos ver, ¿no? 30% de ellos y nosotros podemos. Ahora, ¿cuál es un consumo aceptable de alcohol? Sí menciona que, por ejemplo, las mujeres podemos consumir 140 gramos semanales, es decir, un promedio de 20 gramos al diario. El hombre es mucho más, puede consumir 200 gramos semanales, 130 gramos diario lo que pueda consumir de alcohol. Ahora, haciendo una equivalencia de qué es 20 gramos o 30 gramos, según el porcentaje de ciertas bebidas, lo vamos a tener en esta tabla, ¿no? Aproximadamente 20 gramos, si tenemos una cerveza con 5% de alcohol, por ejemplo, las mujeres podemos consumir 500 miligramos, que va a ser como o la mitad de una cerveza grande o una lata y media, si es que queremos tener ese porcentaje, ¿no? Y así, según los diferentes tipos de bebidas, con diferente porcentaje en alcohol. Ahora, ¿cuáles son los métodos para identificar a una persona que consume alcohol? Uno de los métodos que tenemos es este cuestionario, que sus iniciales van a ser estas palabras en inglés, que van a estar involucradas en diferentes preguntas, ¿no? Uno, por ejemplo, es si es que alguna vez la persona ha tenido la necesidad de reducir su consumo de alcohol. La otra es que si alguna vez él se ha sentido, o sea, ha tenido alguna molestia en el momento que le hayan criticado su consumo de alcohol. La otra es que si alguna vez ha sentido culpa por su consumo, y si es que ha tenido la necesidad de comenzar su día consumiendo una bebida. El paciente solamente responde sí o no, y según ellos se puede ver si el paciente tiene algún problema o no con el alcohol. Otro test para identificar el trastorno de consumo de alcohol es esta de aquí, que es propuesta por la OMS y tiene dos presentaciones. Este de aquí es un cuestionario que nosotros lo podemos hacer y vamos a ir marcando según la respuesta de del paciente. Y la otra es la que tenemos acá, que el paciente lo puede responder, ¿no? Lo puede llenar. En general se va a preguntar su consumo diario, si alguna vez ha tenido algún problema por el hecho de consumir el alcohol, si no recuerda las cosas que ha hecho el día anterior, o si el hecho de consumir alcohol ha tenido alguna interferencia con sus actividades diarias. Tiene diferentes scores cada una de ellas, y según ello vamos a tener que, si el hombre responde y tiene un score mayor igual de 8 o la mujer de 7, menos siempre para la mujer, va a tener una fuerte probabilidad de que el consumo de alcohol sea peligroso o nocivo. Si es mayor o igual a 20, bueno, ya sí se ve que tiene una dependencia esa persona con el alcohol. Otro cuestionario va a ser la gravedad de la dependencia, que va a haber 5 puntos, ¿no? Síntomas físicos relacionados a la abstinencia, sus síntomas afectivos, el deseo o el alivio del momento de consumir el alcohol, el consumo diario, es decir, la frecuencia que consume bebidas alcohólicas, y la dependencia después de un periodo de abstinencia. Es un cuestionario más grande porque van a ser 20 preguntas. Igual tiene un score que nos va a decir si es que no tiene dependencia o si es que tiene dependencia, y esta la clasifica si va a ser leve, moderada o severa. Ahora, las tres primeros cuestionarios que les he presentado son esos, ¿no? Son cuestionarios que el propio paciente, o en el caso del audit, que es de la OMS, el paciente puede contestar. Pero tenemos otra manera ya, o una prueba de poder ver si la persona que tenemos enfrente tiene algún problema con el consumo de alcohol, que va a ser la prueba de la GGTP. Pero
pero es una prueba que sí podemos ver que el paciente, si lo tiene, es enzima elevada en sangre, la persona puede tener algún problema con el consumo de alcohol de una manera constante, pero no es una prueba, es una prueba específica, más no es sensible, porque también puede estar elevada si el paciente tiene problemas hepáticos o con las vías de la vía biliar o las páncreas, ¿no? O sea, no es exclusivo para poder identificar si el paciente tiene un problema o el consumo de alcohol. Pero digamos que si tiene un consumo frecuente, vamos a encontrarlo elevado hasta de 3 a 4 semanas que se tenga esa ingesta, pero tiene que ser frecuente. Es como la hemoglobina en sangre. Si lo vamos a encontrar elevado, no es porque el día anterior haya comido un montón de hierro, ¿no? Sino porque constantemente tiene un consumo adecuado de hierro. Igual va a ser esto. No es que el día anterior tenga una gran cantidad de consumo de alcohol y que de pronto vaya a encontrarse alto. Tiene que ser frecuente este consumo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que afecta el alcohol en nuestro organismo? El alcohol en nuestro organismo puede afectar en diferentes partes. Uno puede ser el sistema cardiovascular, porque podemos tener mayor frecuencia de tener arteriosclerosis o cardiopatía. También vamos a encontrar el sistema nervioso, especialmente el central, porque vamos a tener problemas con la amnesia, vamos a tener delirio o vamos a tener algún problema con la función cognitiva. También el sistema respiratorio, podemos tener infecciones en los pulmones. El sistema gastrointestinal, porque podemos tener úlceras o gastritis. Es más, también mencionan que podemos tener consumo de alcohol, cáncer en el estómago. Sistema reproductor, porque va a disminuir las hormonas masculinas y va a haber mayor prevalencia que podamos tener esterilidad. Y el hígado, que es el órgano más conocido que afecta el consumo de alcohol en grandes cantidades, porque este puede aumentar de tamaño o, como bien sabemos, podemos causar cirrosis, ¿no? Ahora, el consumo de alcohol tenemos que tener alguna consideración relacionada con el tratamiento de implantes. Es decir, el que yo consuma alcohol va a hacer que afecte algo en mi organismo que pueda estar relacionado en el momento que yo quiera colocar los implantes. Pues sí, el hígado, si consumimos grandes cantidades de alcohol, va a afectar el hígado. El hígado va a dejar de producir la protombina o la vitamina K, que va a estar relacionado con el mecanismo de coagulación, es decir, va a haber un atraso de la cicatrización de nuestras heridas. A la vez, va a afectar al sistema inmunológico, como los linfocitos, macrófagos, neutrófilos, que va a hacer que haya mayor inflamación del tejido conectivo y haya mayor absorción ósea. También afecta al mecanismo óseo, porque va a haber una alteración del metabolismo óseo, va a hacer que estimule también la reabsorción ósea y además que bloquee la formación ósea. Y por último, también va a afectar las glándulas salivales, es decir, puede ser que haya menor secreción de saliva, por ende vamos a tener una cavidad oral con xerostomía o algo así, que va a afectar también, va a haber un cambio en la cavidad oral, ¿no? Entonces, acá les presento unos estudios in vitro que se hicieron en ratas, donde unas ratas ya tenían deficiencia del estrógeno y ya tenían un problema en el mecanismo de óseo. Y lo que vieron fue otro grupo de muestras, que fueron a las ratitas, se les puso como que 7 semanas etanol. Y lo que ellos vieron es que la deficiencia del estrógeno y el consumo de alcohol sí tenían como que compartían una patofisiología del mecanismo óseo similar. Es más, encontraron que las ratas que estuvieron expuestas al etanol tenían mayor proliferación de los osteoblastos y había mayor síntesis del factor de necrosis tumoral alfa, es decir, como que afectaba el etanol a todo el mecanismo óseo, incluso más que las ratas que no tenían, que tenían menopausia. Ahora, cuando vieron estos resultados, me quisieron ver si es que el hecho de que estén expuestas al alcohol tenga algún problema con la osointegración alrededor de implantes. Entonces, a las ratas que se les expuso al alcohol, se le colocaron implantes y vieron qué es lo que sucedía en ello, ¿no? Vieron que había una disminución de la viabilidad y la actividad de los osteoblastos cuando estaban expuestas al alcohol, lo cual puede comprometer con todo lo que va a ser la formación ósea alrededor de los implantes. Ese es uno de los estudios más importantes que relaciona el alcohol con la pérdida ósea marginal. A pesar de que es como que de 2005, 11 años atrás, es el primer estudio que sí demuestra y ve algo relacionado entre el alcohol y la pérdida ósea alrededor de implantes.
Fueron 514 implantes y ellos van a identificar a consumidores de alcohol, a todo aquel que consuma más de 10, por lo menos 10 gramos a más de alcohol diarios. 10 gramos de alcohol diarios va a ser equivalente a un cuarto de litro de cerveza, es decir, aquí, a 250 mililitros, ¿no? De cerveza con 5% de alcohol, ¿no? Y lo que ellos mencionaron es que todos esos consumidores de alcohol, es decir, que solamente tomaban 250 mililitros diarios de cerveza con 5% de alcohol, tenían mayor pérdida ósea marginal, había un mayor ajuste marginal periinsertal y había mayor índice de placa. Vieron que la pérdida ósea periinsertal era de 1.49, llegando a la conclusión de que sí, que sí había una influencia negativa el hecho de que uno consume alcohol, esta cantidad específicamente, y predecir a largo plazo los resultados con tratamiento de implantes. Entonces, en estas condiciones sistémicas y de tratamiento con implantes dental, vamos a mencionar siempre dos grupos, Gustav, que mencionan los que tienen un riesgo significante, que son algunos de los temas que ya han mencionado durante la mañana, pero el alcohol menciona que ese solamente lo va a catalogar como que tiene un riesgo muy alto en el momento de la terapia de implantes. Ahora, si bien es cierto, han visto que hay un riesgo el hecho de que uno consuma alcohol con la pérdida ósea alrededor de implantes, no solamente se ha visto esa relación, también existe la relación del alcohol con la enfermedad periodontal, la cual va a ser muy importante también identificar, porque si el paciente que consume alcohol tiene probabilidad de tener la enfermedad periodontal, sabemos que la periodontitis sí es algo muy importante que puede afectar al implante. Y acá sí hay mayor evidencia sobre esto. En este estudio que hacen una revisión, van a haber dos grupos. Primero, a todo aquel que consume alcohol, es decir, que no sea alcohólico, que solamente consume alcohol ocasionalmente o de diferente manera. Y van a ver esos pacientes con la periodontitis. Y el otro grupo va a ser aquellos que ya sí son consumidores dependientes y van a ver su relación con periodontitis. Entonces, en el primer grupo, el hecho de que solamente consume alcohol y la enfermedad periodontal, van a ver que todas las personas que ocasionalmente consumen alcohol sí van a tener mayor pérdida de nivel de inserción clínica y que esto va a ser cada vez mayor, van a tener mayor probabilidad de tener la enfermedad periodontal siempre y cuando, por ejemplo, o consuma mayor grado de alcohol o consuma mayor cantidad, o sea, número de bebidas. Lo mismo se vio en diferentes estudios, vieron ellos dos estudios y vieron en 7 de ellos que sí tenían una relación. Vieron que también tenían mayor probabilidad de tener profundidad de sondaje severas y como les menciono, esto iba a ser cada vez más probable siempre y cuando sea o mayor cantidad de consumo de alcohol o mayor el número de las bebidas que consumían, ¿no? Luego, el siguiente grupo fueron los que sí ya eran, tenían una dependencia con el alcohol y la enfermedad periodontal. Aquí vieron 4 estudios y vieron que todas las personas que ya eran alcohólicas sí tenían como que mayor problema sobre su salud dental y tenían mayor problema en la prevención de la enfermedad dental. Tenían mayor índice de higiene oral, como que su cuidado dental y sus parámetros periodontales eran como que era peor que un paciente que no era alcohólico y que requería mayor número de dientes que necesitaban tratamiento. También vieron que los alcohólicos tenían mayor aumento del margen gingival y que eran peores sus condiciones periodontales, no sea su profundidad de sondaje o su margen, o su nivel de inserción clínica. Llegando a la conclusión que de 2 estudios que vieron, que vieron ver si también había una relación el hecho que uno consumiera alcohol con periodontitis, 7 de ellos sí vieron esta relación. Y de 4 estudios que evaluaron sobre que si era un alcohólico y si tenía alguna relación con la enfermedad periodontal, en 4 de ellos mencionaban que sí tenía esta relación. Entonces, el consumo de alcohol sí se consideraba como un indicador de riesgo para la periodontitis. En otro estudio, que también compararon el hecho alcohólicos versus no alcohólicos, se dieron cuenta que los alcohólicos igual tenían o mayor nivel de inserción clínica o mayor profundidad de sondaje, llegando a la conclusión de que sí, que el hecho que un paciente tenga dependencia en alcohol vamos a encontrar peores características clínicas relacionadas con la enfermedad periodontal. Ahora, nosotros indicamos también medicamentos a nuestros pacientes después de cualquier cirugía, ¿no? Ya sea una cirugía relacionada con la parte periodontal o, por ejemplo, después de colocar implantes. Y siempre damos la indicación de que no
consuma bebidas alcohólicas durante el tiempo que está consumiendo ciertos medicamentos. Lo que pasa es que no quiere decir que el alcohol tenga una interacción con todos los medicamentos que nosotros damos, sino que es muy difícil también decirle al paciente con este medicamento sí, con este no puede tomar y con este sí y no, porque si no luego, que imagínense que entiendan mal o algo y va a haber todo va a estar mal, ¿no? Por ejemplo, no se ve una interacción del alcohol con antibióticos, pero sí, por ejemplo, con los AINES. O por ejemplo, con el hecho que tome analgésicos como opioides, por ejemplo, si damos tramadol, o con otro tipo de medicamentos como el metronidazol. Por ejemplo, el alcohol con el metronidazol va a tener un efecto antabuse. El efecto antabuse quiere decir que en el momento que toma el paciente al mismo tiempo la pastilla con el alcohol, lo que pasa es de que se inhibe el metabolismo de alcohol en sangre. Entonces, el nivel de alcohol etílico que va a estar en nuestra sangre va a ser mayor, lo cual va a provocar en el organismo ciertas características clínicas como mareo, que tenga como una reacción alérgica, vómito, entre otras cosas. Y eso va a hacer que, o sea, vamos a tener grandes, o sea, el alcohol no va a ser consumido por nuestro cuerpo y más bien vamos a tener como una toxicidad de todo ello, porque va a quedar grandes cantidades en sangre. Como recomendaciones en general, tenemos que tener en cuenta que sí hay métodos para poder identificar a un paciente que tiene algún problema con el alcohol, ¿no? También tenemos que considerar que un paciente que consume grandes contenidos de alcohol va a tener alteraciones ya sea a su nivel de cicatrización, el mecanismo óseo o en el inmune, y que muchos de los pacientes que consumen alcohol no solamente consumen alcohol, sino que también a veces lo van a acompañar con el tabaco. Y ya le han mencionado todos los problemas que pueden venir cuando el paciente también consume tabaco. El consumo de alcohol va a ser considerado como un indicador de riesgo para la periodontitis y hay que considerar algunas interacciones que sí se ha visto que tiene el alcohol con ciertos medicamentos que nosotros indicamos. Como conclusión relacionada, si es que el alcohol es un factor de riesgo para colocar el implante, se ha visto que el consumo diario de alcohol, ya hemos hablado de la cantidad que tiene que ser mayor o igual de 10 gramos al día, sí puede influenciar negativamente a largo plazo de nuestro tratamiento con implantes y se ha considerado el alcohol como un riesgo, como es un riesgo que tiene un riesgo muy alto para la terapia de implantes, ¿no? No es un factor de riesgo, pero sí hay que tenerlo considerado entre las actividades que vamos a hacer igual con los implantes. Gracias.